Es el atuendo que usa para cada peregrinación del 5 de septiembre. Entonces Patricio Chaviano del Sol deja su estudio y toma la calle junto al pueblo cienfueguero. Hace ya más de 20 años comenzó a hacer las fotografías oficiales de esta recordación popular. Algo que estimula tanto, vaya, que no, prácticamente toda la ciudad se pone en función de ese hecho histórico y participa en el desfile. Ya es algo habitual y propio del pueblo. Es tan emotivo, te llena tanto orgullo, participas tanto junto al pueblo, de que siempre son imágenes diferentes. Cada año vas captando mejores imágenes, mejores momentos para la historia. De miles archivadas, seleccionó entre las de una década para en el aniversario 65 de la sublevación armada popular de marinos y civiles de 1957, mostrarlas en lente en la memoria. Será una exposición ideada por el grupo de cementerios de la Oficina del Conservador de la Ciudad, que se inaugurará en la Sala de Historia de la Necrópolis Tomás Acea, donde reposan los restos de los caídos en la gesta. Eso es todo un recorrido que es una tarea difícil, pero he tratado siempre de trabajar la imagen del pueblo, esa imagen buscando un poco de arte en las personas, el momento también de dolor se puede ver, de dar aquello de rendirle ese honor, ese tributo, ese respeto. Comenzó hace 40 años en la FARC, luego trabajó tomando instantáneas en la refinería de petróleo y después se convirtió en el fotógrafo de la familia Cienfueguera, como se le conoce, oficio que alterna con los acontecimientos sociales y políticos, entre ellos la peregrinación de cada quinto día del mes de septiembre. Define la presencia y el apoyo del pueblo al desfile, a esos combatientes que ese día se alzaron en Cienfuegos y que por lo menos por unas horas estuvimos, bueno, libres. 15 exposiciones personales y colectivas definen su obra, que ahora se mostrará para rendir honor a través de las imágenes del tributo que cada año rinde el pueblo cienfueguero a quienes cayeron en aquella gesta. Ismari Barcia, Notisur.